Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que estén bien. ¿Bien? Ok, estamos bien. Hoy vamos a presentar un poquito un juego que se llama Creative Destruction. Bien, es un Battle Royale. Particularmente es... hay gente que lo compara con Fortnite. Yo no podría comparar, básicamente no puedo comparar porque no jugué ese juego. No he jugado Fortnite, o sea, entré una sola vez, una partida, recuerdo, y no fue un juego que me llamó muchísimo la atención. Pero este particularmente se lo vi hoy, lo vi jugando hoy a una chica, básicamente, no recuerdo el nombre, seguramente en este momento voy a poner una por acá el nombre de la persona, o por acá, no sé, acá seguramente. No tengo cámara. Bien, en el centro de la pantalla voy a poner el nombre de la persona. Bien, estaba haciendo gestos a la cámara. Sienta que no tengo cámara. Bien, y el juego sería esto particularmente. Por lo que yo estuve viendo, particularmente el juego es en la forma en que funciona. A mí me recuerda mucho a los juegos de móviles, muchísimos juegos de móviles. Yo no soy quizás muy de jugar juegos cooperativos, pero sí he jugado juegos de móvil y esto me recuerda muchísimo. Tanto el aspecto gráfico, el entorno gráfico, como la tienda y cosas por el estilo, ¿no? Toda esa parte. Porque de hecho este juego tiene una versión de PC y una versión para móvil también. Por lo tanto, me recuerda bastante a eso. Vamos a ver, nuevo clásico. Tienen varios modos. Yo particularmente el único que puedo probar de momento es el individual. Tiene dobles, tiene equipo de 4 y equipo de 5. Así que, si... Y tiene modo de tercera persona y primera persona. ¿Bien? Yo lo pongo en tercera persona porque particularmente una cosa que a mí me molesta de los shooters, o en este caso de los juegos competitivos por lo general, es la primera persona. Yo prefiero ver el personaje. ¿Bien? Así que es... estoy en el servidor de Estados Unidos que tengo un ping de 158. Pero de momento, por lo menos, a pesar del pin ese, y en este caso el hecho que... Si, ahora, en este momento, cuando estoy grabando, estoy jugando a 15 FPS, básicamente, o no, menos 20 FPS. Pero cuando no estoy jugando, cuando estoy grabando, tengo un poco más. Cuando no estoy grabando, llego a los 30 FPS. Bien, si tienen en cuenta que es un juego... Estoy jugando con una gráfica en HD. Y estoy jugando a 720p, no está mal. Vamos a... Bueno. Realmente... Jugué dos partidas particularmente. Jugué dos partidas para probar. La primera quedé 20, si no recuerdo mal, entre 100, y maté a dos. En la segunda me mataron a mí me mataron de un creo 90 y algo, 85 o algo así, y me mataron enseguida, de hecho. Pero yo supongo que como este tipo de juegos te emparejan con personajes de tu nivel, ¿no? O sea, yo soy nivel 4, o sea que me habrán emparejado con alguien de... O sea, con 100 personas del mismo rango, básicamente, de rango bajo. Entonces, es por eso también, ¿no? Que éramos... En esa partida éramos todos novatos. O todos con bajo nivel, básicamente. No sé. A mí me gustaría particularmente jugar este modo, en el modo, probar esto del modo dúo o el modo cooperativo. Incluso creo que se pueden jugar, poner otros. Yo te voy a Hammer. Aquí tienes manejo de tu robot biótico y construir bastión exclusivo. Ok. Esto es el modo, en este caso es el modo... Esto es el launcher, ¿no? Esta es la entrada del launcher. Estoy probando lo básico. Tengan en cuenta que los gráficos están al mínimo, ¿eh? Los gráficos están al mínimo, por eso se ve esta forma. ¿Bien? Particularmente... yo quise bajarlo un poco más incluso gráficos, pero no pude. Están 720 y están los gráficos en mínimo. Por eso de hecho particularmente hay bastante popping, de hecho.
Hay bastante popping en el juego. Como ella tiene una camiseta, la camiseta la compré. O sea, miento, la compré, no. Me la regalaron, básicamente. Yo trato de tirarme siempre a algún lugar donde de la casa para ir a recolectar cosas. Hasta ahora me ha funcionado. Esas veces me ha funcionado porque cayendo ahí en el. En donde hay. Donde hay casas, agarro loot y bueno, por lo menos ya puedo empezar a construir. Ya puedo empezar a hacer algo, por lo menos. Eso no tengo nada puta idea que es eso que está ahí. Y la primera vez, si no recuerdo mal, de hecho perdí porque me escapé de la zona segura. Perdí la zona segura, creo que fue. No quiero, no tengo idea que sea eso, una silla, La primera partida creo que perdí porque me perdí la zona segura, algo así, no. Que no tengo, a ver, como no, el detalle es esto. Si hay alguna persona que haya jugado algún Battle Royale antes y sepa, se va a estar cagando de risa como juego yo, porque básicamente no. No. Si vamos al caso, nunca jugué a este tipo de juegos. Entonces, qué sé yo, no tengo ni idea de qué mierda es la zona segura. Y creo que en el primer partido perdí por eso. Porque no encontraba la zona segura. Y quedé dentro de la tormenta. Creo que fue por eso. Pero todavía sigo sin saber qué mierda es una zona segura. Porque el detalle es que no hay. El problema con el que yo me encontré con este juego, particularmente, es que en español. No hay mucha cosa tampoco. O sea que en español no te encontrás con. En español no me encontré con muchas guías, ni mucho menos. Y no sé realmente por qué. Quizás entiendo por el hecho de que mucha gente no necesita. La gente que juega los Battle Royale por lo general viene de otros Battle Royale anteriormente, entonces no necesitan guías. Pero en mi caso, una persona como yo que nunca jugó un Battle Royale, o sea que nunca jugué más o menos un Battle Royale. Estaría buenísimo poder encontrar guías, ¿bien? Incluso yo en su momento cuando quise jugar juegos como, no sé, como League of Legends o cuando quise jugar Dota, además que de hecho son, a nivel de mecánica son muy parecidos también, es muy fácil encontrar guías en español por lo menos, de League of Legends, de Dota, ese tipo de cosas, ese tipo de juegos, por más que de hecho mecánicamente son hasta parecidos de hecho, ¿no? Ok. Pero bueno, es una queja que particularmente tengo yo, el hecho de que, bueno, en mi caso yo particularmente quiero jugar a este juego, no quiero jugar a Fortnite, para saber cómo se juega un Battle Royale. O sea, encontrar gente, sí, explicándose cómo se juega a Fortnite o a otros juegos parecidos, ¿bien? Y en este caso, en mi caso, lo sean. Ok, no así, te serviría, ¿no? Pero yo no quiero, yo particularmente no quiero jugar a otro, no quiero conocer, aprender a jugar otro juego antes de jugar a este. Para mí particularmente eso es algo que no tiene mucho sentido. ¿Bien? O sea, si yo quiero aprender a jugar a este juego, voy a buscar guías y voy a buscar cómo se maneja este juego. No, a mí eso particularmente me parece una tontería, pero bueno, no encontré mucho. De Fortnite, de otros juegos, PlayerUnknown's Battleground, otra cosa, sí encontrás. Pero este juego que no es, por lo menos en habla hispana no es muy conocido, o sea, a nivel de habla hispana no es muy conocido, de hecho, yo me metí recién en el chat, cuando inicia hay una especie de chat, y hay gente de Brasil, de Estados Unidos, hay bastante brasileros,
Pero creo que no encontré a nadie de habla hispana. Encontré un foro oficial que sí se habla, hay gente de habla hispana. Bien. Pero tampoco encontré muchas guías completas. Me están cargando a tiros, no sé de dónde vienen. Seguramente hay una parte en el mapa que me marca de dónde vienen los tiros. Pero, como no tengo la más puta idea cómo se maneja este juego, creo que el mapa. Acá tengo la M con el mapa. No tengo ni idea. Debe haber una forma de que yo reconozca dónde están los enemigos. Debe haber una forma. Seguramente la hay. La idea que yo la puedo encontrar es otra cosa. Ahí tengo un negro, un niga, bien, que me está siguiendo. Entrega de heridos consumibles. Y no encuentro nada, básicamente. Estoy 57. Esto es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene estar escapando de la batalla es esto. Es que estoy 54 sin haber disparado a nadie, básicamente. Con cero bajas, estoy 54, básicamente. 47 ahora. Bien, o sea, estoy... Y sigo sin saber hacia dónde tengo que ir, dónde es la zona segura nueva. Porque tampoco conozco el mapa, básicamente. Me salté el tutorial, básicamente, porque el tutorial se me bugueó, básicamente. En un momento estaba jugando el tutorial, que tiene este juego tiene un tutorial cuando empecé. Pero se me bugueó. Básicamente lo que pasó es que se... Me decía, presione... Espacio para saltar. Y estuve presionando como 3 minutos presionando espacio para saltar y no saltaba. Entonces, tuve que. Finalmente me terminé que. Decidí quedarme. En este caso decidí. ¿Dónde está la zona segura? Y chocando las cosas puedo hacer loot, básicamente. ¿Esto es lo que me estás diciendo? ¿Me estás jodiendo? Ahí de hecho estoy bastante bien dentro de todo. Ahora estoy mirando ahí acá arriba. Ustedes no lo ven, pero yo con el programa que yo uso para grabar, tengo un contador de frames, ¿bien? Porque me cuenta lo que está grabando, básicamente. Y estoy grabando a 25 frames, lo cual no está mal. O sea que si estoy jugando y además estoy grabando y tengo 25 frames, no está para nada mal, de hecho. Eso es la tormenta, ¿no? Quedé dentro de la tormenta. Ya es la segunda vez que me pasa lo mismo, que quedé dentro de la tormenta. Quedé atrapado en la tormenta. Ahora me tengo que bajar y salir corriendo. Estás en la tormenta, ve la zona segura. Ya le digo, no tengo la puta idea de lo que me está pasando, ¿eh? A ver, estoy jugando con lo poquito que puedo aprender, cómo se manejan los controles, con lo poquito que puedo aprender. No tengo ni idea qué es esto de la zona segura, no tengo ni idea qué es la tormenta. No tengo ni idea si la primera vez perdí por la tormenta, básicamente. Seguramente es por eso. Y seguramente ahora voy 26. Salgan 25 jugadores. Que fue lo mismo que me pasó la primera vez, básicamente. Y me estoy acercando. Ay, ok. Me estoy acercando a la zona segura. Me estoy acercando a la zona segura. Y. Supongo yo que si yo la zona segura, no me muero. No tengo ni idea realmente, ¿eh? No tengo ni idea realmente de lo que estoy diciendo. Básicamente. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo. ¿Me deja abrir esto? Ok, ¿este no está? Está Ninja ahí. Supongo que no es Ninja el streamer super ultra conocido, ¿no? Debe ser otro Ninja. Y acá tengo... Zona segura, preciso, zona segura.
ver si me estoy acercando, me estoy alejando. Soy horrible jugando y además estoy jugando con el teclado. Que yo soy pésimo jugando con el teclado. Este tipo de controlador lo tendría que lo jugaría con un mando sin ningún problema. Pero no me reconoce el mando. No sé si es que el juego no es compatible con mando. O es que yo no supe configurar el mando, básicamente. Porque todos los atajos que me da, o sea, todas las opciones que da de jugar, son con el teclado siempre. Y ahora se me acaba de mover la zona segura. Extrañamente la zona segura está toda por el lado del... todo por el lado de... la carretera. Y puedo ganar, o sea, por lo menos puedo llegar a ganar sin haber matado a nadie. Eso ya sería un milagro, que en mi tercer partida sin matar a nadie puedo estar. Bueno, ya por lo menos por empezar estoy entre los 10 mejores ya. Ya por empezar estoy entre los 10 mejores, porque ya quedo 8. Si matan a uno más, básicamente. No, es que no tengo ni idea dónde puta está la zona segura. Y supongo yo que se refiere, o sea, que esto debe ser Yoasia, supongo. Que me voy a morir en cualquier momento. ¿Me puedo meter a, no sé, me podré meter a refugio a alguna casa? ¿Eh? Dígame dónde está la zona. Si yo tengo que saber dónde mierda está la zona segura. ¿Dónde está la zona segura? ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? A ver. Cinco. Tengo radiación. Bueno, me estaba muriendo, ok. Lo básico aprendí del juego, básicamente. Por lo menos el hecho de dónde están las cada cosa, lo sé. Pero sigo sin tener la puta idea de cuándo... Me estoy muriendo un poquito. Sí, se ve que la lluvia me mata. O sea, esta lluvia me está matando, básicamente. Incluso dentro, estando a cubierto, en este caso estaba dentro de una casa. Estoy cuarto. Si llego a terminar, si llego a ganar o a quedar... O sea, quiero quedar entre los tres primeros. Si llego a quedar entre los tres primeros, en la tercera partida que juego, pero única sin matar a nadie, esto es el acabose. Esto es el acabose. Bueno, está, quedan cinco ahora. Quedan 5 personas más, 4 personas más. Pero me estoy muriendo, básicamente. Porque no tengo una puta idea de dónde está la zona segura. Para acá es la zona segura. Ok. Zona segura para acá y... y se sigue reduciendo, o sea que me sigo muriendo, básicamente. No tengo la más... A ver. Si alguien está mirando este video, que me explique qué mierda es la zona segura. Cuando alguien vea, alguien que conozca el juego o que haya jugado alguna Battle Royale antes, que me explique qué mierda es una zona segura. Y siguen llegando a la zona segura. Restantes 4. No me jodas que voy a ganar. O sea, no me jodas que voy a estar entre los 3 primeros de la partida sin matar a nadie. Más sin haberle disparado un tiro a nadie. Por ser, yo nomás gané. Está, me morí. Ok. Ok. Quedé cuarto. Cuarto, quedé cuarto
sin matar a nadie. Y bueno, vamos a. Ya está. Me consagré. Eso es no es suerte principiante porque ya es mi tercera partida, básicamente, ¿no? Pero. Me faltó. ¿Qué me faltó? Abandonar. Sí, ya me he perdido. Tiene sentido porque me puede abandonar. Yo ya perdí, ya morí. Pero bueno. Bronce 2. Ahora 5 cofres en 10 minutos en nuestra partida, excepto recorre de 20.000 metros en total conduciendo E. Cúrate y recupera 30 de vitalidad. Sí, esto particularmente, ya digo, yo nunca jugué a un Battle Royale anteriormente, pero a mí este tipo de cosas, este tipo de mecánicas así, de ir subiendo niveles a poquito o de muy poquito, yo lo he visto mucho, es muy normal en los juegos de celular, ¿bien? Y a mí me recuerda eso. Pero bueno, la vamos a dejar por acá. Una sola partida, y en esa, o sea, les puedo asegurar que es la tercera partida de juego. Bueno, lo vieron, soy horrible, no conozco nada del juego, básicamente. Y aún así todo, quedé cuarto. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.